Nos esforzamos diariamente para que nuestra plaza principal se encuentre limpia y en óptimas condiciones. Para que tus hijos y tu familia disfruten de un entorno limpio donde se pueda socializar en una plaza digna. Necesitamos concientizar a las personas que depositan la basura en la plaza principal y respetar el paso de camión recolector de residuos. Así lo informa el director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Contreras. Todos los días, por indicaciones del presidente Jaime Enrique Velasco, nos damos a la tarea de mantener los espacios públicos limpios, en este caso puntualmente la plaza principal de Acatlán. La plaza empieza a barrerse a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, empieza a hacerse las labores de barrido, de limpieza. Esto con la intención de tener ese espacio en buenas condiciones. Estamos hablando del primer cuadro del municipio. Es un espacio donde pues, todas las familias acuden por las tardes con sus hijos, con sus familias, por ahí a degustar alguna nieve, cosas así recreativas, ¿no? Son temas de recreación familiar. Y pues seguimos teniendo el problema de la gente que sigue depositando la basura en las esquinas. Si tú te das una vuelta en las tardes, por ejemplo, después 4 o 5 de la tarde, lastimosamente la gente pues ya tiene la plaza, mejor dicho, como un basurero, ¿no? O sea, propiamente lo estamos convirtiendo en un basurero. Es importante aprovechar este espacio para comentarle a los ciudadanos los horarios y las rutas en las que está pasando el camión recolector. El camión recolector todos los días pasa a las 6:30 de la mañana, por lo que es la calle López Cotilla, la calle Justo Sierra, la calle Zaragoza, la calle Doctor Tranquilino Elizondo, la calle Libertad, la calle Hidalgo. Puntualmente, el camión recolector pasa 6:30 de la mañana por cada domicilio. Posteriormente, le damos otra pasada a la plaza a las 8:30 de la mañana. O sea, estamos hablando de que pasamos dos veces por la plaza para mantenerla limpia, para que la gente saque su basura en sus domicilios y la basura que se genera en la plaza también se recolecte. Con esta intención queremos y necesitamos tener la plaza limpia en todo el transcurso del día. Seguimos invitando a los ciudadanos para que nos apoyen y dejen de depositar la basura en las esquinas de la plaza, que no tengan el primer cuadro como un basurero. Es importante, estamos publicando las rutas, los horarios del camión recolector. Tenemos instrucciones del señor presidente de hacer este tipo de información, de hacer este comunicado. Posteriormente, pues se podrían tomar ciertas acciones, por ahí legislar en el tema de multas, de empezar a multar a los ciudadanos, de empezar a tomar acciones, porque es importante resolver esta problemática.